Es un gusto saludarlos desde los estudios de Oro Oro, la televisión llanera en la ciudad de Granada. A todos nuestros televidentes, la bienvenida a este espacio informativo, enlace a través de Oro Oro. Y también estamos a través de las redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram. Y también, desde luego, en nuestra página oficial www.orooroprensa.com. Será un espacio donde todos podrán participar, interactuar y en tiempo real en contexto de la información. Me acompaña para este ejercicio periodístico la directora de Oro Oro Digital, nuestra compañera Laura Montaña. Laura, bienvenida. Bienvenidos a los que nos acompañan a esta hora en este espacio informativo. Recuerde que estaremos a partir de hoy a las 6:30 de la mañana de lunes a viernes con toda la información local, regional, nacional e internacional. Ya hoy estaremos empezando con esta emisión en vivo para que interactúen con nosotros, conozca todo lo que ha pasado y pues también tengan en cuenta que tendremos invitados para que ustedes interactúen y participen a través de las redes sociales. Ha sido una semana intensa, desde luego reconocer el trabajo de nuestro productor Andrés Martínez, el equipo Oro Oro. Hacemos este gran esfuerzo para que ustedes estén en contexto de la información. ¿Qué tal si hablamos un poco, Laura, antes de iniciar, de los temas que vamos a tratar? Decirles que hay una mañana muy fresca en esta parte del departamento del Meta, con amenaza de lluvia. Sí, parece, porque el cielo está un poco nublado, parece que hay probabilidad de lluvia. Y bueno, hoy tendremos como tema del día la discusión que se tuvo ayer sobre las redes sociales, el invitado de Google y Facebook, en donde se empezaron a hablar los primeros temas de cómo sería esa legislación y qué tienen que ver las redes sociales con el tema de lo que ha surgido, los delitos informáticos y demás, y las diferentes agresiones que se ven en estas redes. Muy bien, mientras ustedes en casa están tranquilitos, disfrutando de un buen tinto, un buen café, ya los chicos se fueron al colegio, y ustedes en las oficinas, en los trabajos, a través de los móviles nos pueden seguir diariamente. Bueno, hoy vamos a abordar precisamente el tema, es la responsabilidad de lo que nosotros compartimos en las redes sociales. Compartimos contenidos que ayudan al desarrollo de la sociedad, a mejorar el intelecto, o simplemente, como se dice en el argot popular hoy de los jóvenes, contenido basura, ¿no? Entonces, es un debate que se abre a nivel nacional y queremos que ustedes opinen realmente. ¿Hay responsabilidad en el contenido de las redes sociales? ¿Se necesita que haya una legislación mucho más estricta para regular y controlar y evitar, digamos, fenómenos como las agresiones, el racismo y otro tipo de anomalías que se presentan en las redes sociales? Pero también vamos a hablar hoy, Laura, de la rendición de cuentas que hizo el alcalde de Granada, el doctor Juan Carlos Mendoza Rendón, el día inmediatamente anterior. Y usted tiene una noticia también de carácter de salud, ¿no? Sí, hablamos, bueno, don Alex López tuvo la oportunidad de hablar con el secretario de Salud en Villavicencio, quien nos contó algunos temas que están sucediendo en el Hospital Departamental de Villavicencio y también una visita que se realizará el día de mañana aquí en Granada. También estaremos hablando de la destrucción de unos laboratorios en San José del Guaviare, laboratorios dedicados pues precisamente al tema de los estupefacientes, al narcotráfico. Y otro tema que usted abordará es el acueducto de Villavicencio. Ya casi se aproxima el poder abastecer de agua algunas zonas de Villavicencio porque ya se han arreglado varios puntos que fueron afectados desde el año anterior. Entonces ya hay más probabilidad de que se pueda controlar ese servicio y se pueda ya dar este abastecimiento del líquido vital. Muy bien, cierres preventivos en la vía Bogotá-Villavicencio será otro de los temas que estaremos en contexto, porque sin lugar a dudas a todos nos interesa. Hay un gran flujo vehicular, no solamente del departamento del Meta, del Casanare, del Caquetá, del Vichada, del Guaviare. Entonces estaremos informándoles a ustedes realmente estos cierres que se están ya anunciando, que ya se empezaron precisamente por algunas obras de mantenimiento. Y en el orden nacional que tenemos, vamos a hablar de Anato, la feria turística que ya hoy finaliza en Corferias en Bogotá. Tendremos algunas cifras y detalles de los países invitados y los departamentos que tienen sus muestras allí en esta feria. Muy bien, y el tema de hoy es la responsabilidad en las redes sociales. Desde luego, la bienvenida a este espacio Enlace Digital. Y empezamos, Laura, ¿le parece? Sí, empezamos con la información local, con la rendición de cuentas que se realizó el día de ayer aquí en la Villa Olímpica de Granada. Muy bien,
Para todos ustedes, la bienvenida. Estamos en vivo y en directo a través de la señal Canal 10 Cable Más. Un saludo para todo el equipo de Cable Más y también para las redes sociales. Ayer se cumplió la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas, Laura? Es un mecanismo que se ha adoptado por parte de las autoridades de control, especialmente la Procuraduría, para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano las ejecutorias y también puedan vigilar y evaluar la actuación de los mandatarios, llámense alcaldes, gobernadores o jefes de direcciones de entidades. Esto aplica para el sector público y pues tratando desde luego a que todo esté direccionado a la transparencia y a la fiscalización. De todas las labores que se han gestionado aquí en Granada, cada uno de los secretarios tuvo su espacio para poder explicar qué es lo que ha realizado desde este despacho y pues estuvimos presentes en esta rendición y aquí también tendremos algunas declaraciones. Muy bien, se preparó un material, ¿verdad? Una nota para ilustrarles a ustedes en detalle lo que se vivió ayer en el complejo deportivo Villa Olímpica. Veamos. Desde el Complejo Deportivo Villa Olímpica, en esta oportunidad con el doctor Juan Carlos Mendoza Rendón, a propósito de la rendición de cuentas, donde en audiencia pública el doctor Juan Carlos Mendoza, su equipo de gobierno, pues hacen un informe completo. Doctor Juan Carlos, bienvenido y el balance de esta jornada. Bueno, primero que todo, un cordial saludo a todos los señores, a la dama periodista, a todos los que nos acompañan, a los medios de comunicación, a todos los amigos de radio, prensa, televisión, a todos los amigos de las redes sociales, a todos los que están en este momento en online, agradecerles por la asistencia a este importante evento en donde una vez más estamos aquí rindiendo cuentas del año 2018, en donde estamos trabajando fuertemente ya aquí de la mano con la comunidad entregando lo que es rendición de cuentas. ¿Qué es rendición de cuentas? El presupuesto que es aprobado, que es asignado y sobre el cual nosotros ejecutamos. Pero aparte de eso, se muestra lo que es informe de gestión, que es decir que se ha adelantado frente a los entes departamentales, nacionales e incluso internacionales. Entonces, en esa tarea hemos venido aquí haciendo una rendición pormenorizada de cada uno de los sectores. Ya estuvimos trabajando con Agricultura y Medio Ambiente, Secretaría del Interior y Convivencia, Secretaría de Vivienda, venimos con la Secretaría de Planeación, estamos trabajando también ya listos para disponer lo que será la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte, Recreación, Turismo, todo lo que respecta al tema de la gestión jurídica que tiene el municipio, lo que respecta al tema de medio ambiente que también es importantísimo, lo que respecta a las obras gestionadas por medio de la gobernación del departamento del Meta, las inversiones y contrapartidas que hemos hecho a nivel nacional con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio del Interior, temas importantísimos de los cuales hoy en día ya las comunidades están beneficiadas. Aspectos importantísimos en infraestructura vial, en la parte urbana y rural, infraestructura eléctrica, infraestructura educativa, infraestructura deportiva, todo lo que respecta a apoyo de proyectos productivos, en lo que respecta a asociaciones campesinas, todo lo que tiene que ver con la gestión para el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, lo que tendrá que ver con la actualización catastral, lo que tendrá que ver la ejecución para este año del empréstito que logramos que lo aprobara el Honorable Consejo Municipal por el valor de 8.500 millones, de los cuales 4.800 estarían destinados al tema de la pavimentación de los centros poblados, el tema de los servicios públicos, todo lo que son los convenios realizados con EDESA, lo que es el impacto que ha generado también la empresa Servicios Públicos, lo que tiene que ver con la visita que tendremos también el próximo sábado con nuestra gobernadora, que serán las 2.600 intradomiciliarias, que es la conducción de tubería de agua de ingreso a la vivienda, allí hasta la cocina, también al baño y también la salida de aguas negras conectadas con el alcantarillado sanitario. Todo lo que respecta también a lo que será la intervención en el relleno sanitario, lo que tiene que ver también con redes de acueducto, redes de alcantarillado pluvial, redes de alcantarillado sanitario, lo que respecta también a la optimización de plantas de agua potable en los centros poblados, lo que es limpieza de acueductos, de bocatomas en los sectores rurales, lo que tendrá que ver también con pavimentaciones, lo que es la fase 2 de pavimentación del casco urbano,
y también las pavimentaciones, determinación de la continuación del amparo a la troncal, la continuación allí de la electrificadora con el Parque de la Paz, ahí el puente de lo que es el Juan Bosco, con las vías, y también lo que respecta a la pavimentación desde la troncal hasta la escuela de Guayaquil y la entrada hasta la vía que conduce hacia el castillo, que es llamada Cuatro Caminos. Ahí está la obra. Precisamente escuchábamos al doctor Juan Carlos Mendoza Rendón, alcalde de la ciudad, hablando de lo que se está desarrollando. Indicó además que se sentía satisfecho porque el municipio ha venido mejorando en cuanto al ranking. Comparativamente, en el departamento del Meta ocupó el primer lugar en cuanto a gestión. Y a nivel nacional, dijo el alcalde que cuando él asumió este mandato, el municipio estaba en el puesto 700 y hoy está en el puesto 44, es decir que hubo un ascenso considerable en cuanto a los criterios de gestión y calificación que se aplica para medir las gestiones y la capacidad de gobernabilidad. Pero también se refirió desde ya, y me causó curiosidad, y fue que dijo que ya estaba preparándose el equipo de empalme para entregar este gobierno, porque recordemos, Laura y televidentes y seguidores en la red, que en el mes de octubre hay elecciones y vamos a prepararnos seguramente para saber quién regirá los destinos de este municipio y de todos los municipios del país, pero dijo que ya estaba preparando un equipo de empalme. Así es, entonces ya tuvimos la aclaración, las diferentes obras que se vienen a realizar, y bueno, sigamos con la información a nivel local, que también hay buenas noticias para acá, para Granada. Sí, a propósito de las buenas noticias, se tiene prevista una visita muy importante, el tema de salud. ¿De qué se trata, Laura? Listo, en diálogo que se realizó con el secretario de salud del Meta, Jorge Ovidio Cruz, habló de la visita del superintendente nacional de salud al hospital departamental de Villavicencio, algunas sugerencias que se dieron y también que esta intervención tendría 6 meses más. Y otro de los temas que se van a realizar es que mañana vendrá el secretario de salud acá a Granada también para hacer algunas visitas en el hospital departamental de Granada. Aquí tenemos al secretario de salud, Jorge Ovidio Cruz. Efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad de tener todo el día al señor superintendente nacional, el doctor Fabio Aristizábal. Ayer habían dos objetivos. Uno, desarrollar una agenda con el tema del hospital departamental de Villavicencio. Y dos, una convocatoria que hicimos desde la Secretaría a los hospitales, a las ESES de primer nivel y los hospitales y clínicas de Villavicencio, en aras de un diálogo con el superintendente para revisar y hacerle seguimiento a compromisos que ya hemos venido desarrollando en las últimas semanas. La primera noticia pues tiene que ver con la continuidad en la intervención que tiene la superintendencia sobre nuestro hospital departamental. Sigue intervenido por 9 meses más. Y creemos que es una decisión muy responsable la que ha tomado la señora gobernadora de decirle al superintendente: continúe, el hospital aún no llega a su punto de equilibrio financiero y deben seguir ellos trabajando para que, ojalá cuando nos entreguen el hospital, desde el punto de vista financiero, tengamos los mejores resultados. El hospital departamental ha estado funcionando, se ha garantizado un portafolio, le están pagando oportunamente a los trabajadores y eso es lo que le interesa a la señora gobernadora. Por encima de todo es la garantía del servicio de salud a la gente del departamento. No hay interés político, no hay ningún interés diferente al que el hospital esté funcionando. Por eso la decisión que se tomó, y seguramente que en estos 9 meses seguiremos evaluando y trabajando en equipo con el hospital a ver cómo evolucionan los resultados financieros. La otra gran jornada fue el diálogo con todos los hospitales. En realidad, todos tienen problemas de carácter financiero, de liquidez, dificultades con las EPS. Es decir, lo que nos sigue pasando en el departamento no es diferente a lo que está pasando en el resto del país. Pero tener al superintendente es prenda de garantía de que las quejas las están recepcionando directamente el que toma las decisiones. Y creo que hubo un buen balance, hay una expectativa de resolver muchos problemas que todavía tenemos y seguramente lo que viene ahora es
hacerle seguimiento a los compromisos del día de ayer y esperamos que se vayan resolviendo a lo largo del tiempo. Yo pienso que los que asistieron salieron satisfechos porque el ambiente que nos genera el superintendente es de que tengamos confianza de que, aunque es lento, muchos procesos para resolver se van a ir resolviendo en el tiempo y los hospitales pueden tener un futuro más promisorio en cuanto a compromisos. Bueno, mañana estaremos pendientes de esta visita aquí en la capital del Ariari para tenerles toda la información de lo que suceda. Que entre otras cosas hay preocupación de algunos sectores. Esta semana se conocieron noticias no tan positivas en cuanto al fallecimiento de algunas bebés aquí en el Hospital Departamental de Granada, aunque el doctor Jesús Emilio Rosado dio declaraciones y explicó los detalles. El tema del dengue, por ejemplo, el dengue hemorrágico que se ha disparado en esta parte del país y donde las autoridades y la propia Secretaría de Salud del departamento manifestó una alerta. El doctor Nasser, con quien tuvimos la oportunidad de hablar, Laura, dijo que no era una alerta, sino un SOS, y a través de estos medios, a través de estos lentes, se hizo unas recomendaciones, y es atacar precisamente los nichos, las fuentes, las larvas, allá en la casita donde las mamitas, permitir que se prolifere el zancudo, vaciar, revisar que no hayan aguas depositadas, lavar periódicamente los tanques y todo lo que conlleve precisamente a la proliferación de los zancudos, porque también dijo el doctor Nasser, Laura, que es un mosquito el que transmite, el que produce el dengue, pero no es el que pica en la noche, sino en el día. En el día, la hembra es la que pica en el día, y que también, por favor, no automedicarse, apenas sienta síntomas de fiebre y demás, como agotamiento, acudir a las instalaciones de estos centros de salud para tener una atención pronta. Otro de los temas también que se ha discutido, que se ha hablado, es que para algunos se ha mejorado la atención, para otros pues aún no convence, pero eso lo tendrán los funcionarios, las personas encargadas de esta vigilancia. Muy bien, así que la invitación es a todos los ciudadanos mañana a partir de las 9 de la mañana en Granada, en el Hospital Departamental de esta ciudad. Y nos vamos a noticias regionales. Vamos con la nota regional. Y en el plano de la información regional debemos decir que ayer se conoció un comunicado por parte del Ejército Nacional en el marco del Bicentenario Héroes de la Libertad. En desarrollo de operaciones militares, el Ejército Nacional halló y destruyó 9 laboratorios para la producción de pasta de coca y un semillero con plantas precisamente de coca en zona rural de El Retorno, en San José del Guaviare, 896 galones de insumos líquidos, y además pues las tropas ubicaron 2.641 gramos de percusores y 608 kilos de insumos sólidos. Y es que se han venido dando golpes contundentes contra las estructuras del narcotráfico, y todo ello, ¿a qué conlleva, Laura? Y es a generar el microtráfico que afecta tanto a nuestra sociedad, a nuestros niños, y por eso este gobierno nacional ha emprendido una lucha muy frontal, pero aún se persiste, a pesar de las normas, de la normatividad estricta y de los controles que se hacen. Mire usted cómo se sigue generando ese tipo de situaciones, desafortunadamente, en el territorio colombiano y muy particularmente en nuestra región. Listo, también otro de los temas, agradecemos también al Ejército Nacional por hacernos llegar estas informaciones. También se presentó el desmantelamiento de artefactos en el Caquetá y esperamos que estos resultados pues tengan un estado positivo y que no se sigan presentando hechos de toda la procesamiento de estos, de esta cocaína y demás, y los artefactos que se han visto en zonas, por lo que se busca salvar la vida de las personas que viven en áreas rurales. Muy bien, otra noticia de carácter regional y que ha generado mucha controversia y mucha preocupación tiene que ver con el acueducto de Villavicencio. Laura, ¿qué se ha sabido? ¿Qué ha dicho el alcalde? Se espera que volvería a funcionar este acueducto en una semana. Recordemos que los daños se presentaron desde el año anterior, en la temporada de invierno, en mayo exactamente, donde un derrumbe se llevó casi 120 metros de tubería desde la quebrada La Honda hasta la planta de tratamiento de La Esmeralda.
Recordemos también que ya casi el 80% de las personas que reciben este líquido no lo están haciendo en este momento, 24 horas no han tenido este servicio, pero ya se han arreglado 4 de los 7 puntos que presentan daños. Estos arreglos también tienen una auditoría, que quiere decir que a veces estimaban que los daños eran menores, por lo menos 30 metros, y cuando se hacía la revisión eran casi 300 metros de daño en esta tubería. Otra afectación que hubo en el mes de agosto, otro deslizamiento, esto empeoró la situación, pero ya se espera que se pueda normalizar. Recordemos que esta planta pues tiene una capacidad de dar abastecimiento de 1.600 litros, no lo va a hacer a preciso una semana de que empiecen a funcionar, va a ser un poco menor, pero ya se garantiza que se pueda recibir este líquido en los hogares. Sí, es un tema que ha venido afectando a la capital del departamento del Meta, Villavicencio. ¿Cuántos habitantes tiene Villavicencio? Cerca de unos 600.000 habitantes. 600.000 habitantes, y el 80% de los que están ya con ese servicio, bueno, que están instalados este servicio, no cuentan con el abastecimiento de agua, pero ya hay un panorama más positivo frente a este caso. Bueno, ojalá se subsane. El alcalde Wilmar Barbosa, alcalde de Villavicencio, esta semana dijo que iba a haber noticias muy positivas y que los grandes problemas de Villavicencio iban a quedar solucionados. Esperemos, porque ya están terminando periodo y hasta ahora todo ha sido promesas. Todo ha sido promesas, pero bueno, ya de a poco se ha evidenciado algunos arreglos, también la interventoría que va a tener la glorieta principal frente a Villacentro. Entonces, esperamos que esto pueda ser mucho mejor, pueda ampliar esta capital del Meta, que ha sido muy agradable por el tema de hecho, lo que fue el tema de la feria que pudimos participar hace poco, y pues que fue todo un éxito. Sí, a propósito de eso, Villavicencio es una de las ciudades más atractivas para el turismo capitalino, es decir, la gente de Bogotá con frecuencia viene a Villavicencio en época de verano, en los grandes eventos, pero el gran talón es el tema de los servicios públicos, por eso es la angustia del sector comercial, del sector hotelero, porque pues Villavicencio es una capital de departamento cerca a Bogotá y aún no ha podido resolver esos problemas delicados como es prestar un buen servicio de acueducto. Pasando también a información regional, debemos decir que se presentan cierres temporales. Mire usted cómo se han venido adelantando o se han venido dando anuncios en torno a la vía Bogotá-Villavicencio, y donde hay que tener en cuenta que Coviandes está haciendo cierres, aunque no son cierres extensos, son cierres muy cortos, de 20, 30 minutos, y se hacen estos cierres precisamente para adelantar un mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas eléctricos, electrónicos y de ventilación. Entre los cierres que se van a tener, se ha expresado que los cierres van a ser de muy corto tiempo, 20, 30 minutos, y deberán incluso podrán tomar la vía Juan Rey para el caso de Boquerón, y por la vía antigua entre Pipiral y La Grama, Bijagual y Buenavista. Han resaltado que por el puesto de control de Boquerón 2 solo podrá circular vehículos que no superen las 12 toneladas. Y es que los cierres de mantenimiento irán hasta el 24 de julio, Laura. Hasta el 24 de julio en distintas fechas. Por eso es muy importante que tengamos esta información. Los usuarios pueden comunicarse con el numeral 767, que es se comunican con Coviandes o con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Sin embargo, pues debemos decir que los cierres pues son temporales y en algunos momentos solo se permitirá tránsito por un solo carril. Así que es la información que queremos compartir con ustedes. Antes de viajar a Bogotá, por favor, consulten numeral 767. Sí, también recordar que esos cierres lo más probable es que sean de 10 de la noche a 4 de la mañana. Destacar otras informaciones, y es que se ha venido trabajando fuertemente en todo el tema de poder subsanar los temas de deslizamientos en esta temporada de verano. Se ha hecho el trabajo de que Coviandes pueda ir solucionando este tema, ya que pues no produjo tanto impacto en los viajes hacia Villavicencio, pero de cierta manera sí puede ser un riesgo cuando vuelva la temporada de invierno. Muy bien, saludos a todos ustedes en casa, en sus establecimientos de negocio, en sus vehículos, a través de los móviles,
hemos hecho un gran esfuerzo para implementar la tecnología y que ustedes puedan tener la información al instante. Queremos contarles también que vamos a tener unos premios, Laura, para la participación. Desde ya ustedes pueden participar, recordemos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Oro Oro Televisión Llanera, en YouTube también nos encuentran Oro Oro Televisión Llanera y en Instagram Oro Oro TV. Tendremos premios para que participen. Próximamente habrá línea WhatsApp, que es la que tendremos aquí habilitadas para poder facilitar la comunicación. La línea corporativa para que participen y los premios podemos ir adelantando que es un evento en Villavicencio. Sí, un gran concierto desde ya. Tenemos unas entradas, unas boletas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la participación, con las opiniones, con las preguntas. Ustedes entran a Facebook, allí nos encuentran como Oro Oro Televisión Llanera y pueden formular sus preguntas durante todo el día, incluso pueden participar. Vamos a tener dos entradas. ¿Dobles? Dos entradas dobles para que puedan participar. ¿Sacrificó usted ese evento? Sí, sacrifiqué yo el evento, pero bueno, también tengo una fecha muy especial para abrir, entonces prefiero obsequiársela a las personas que nos siguen y nos ven a través de las redes sociales. Muy bien, y tenemos también premios especiales, gracias a Juancho.com, por ejemplo. Vamos a tener una ancheta digital. ¿Sabe qué es una ancheta digital? No, bueno, ¿qué es una ancheta? Es una ancheta donde está compuesta por tecnología, va a haber mouse, va a haber teclados, va a haber una serie USBs, es decir, una ancheta muy bonita que vamos a entregar gracias a Juancho.com. Entonces, son detalles, premios que queremos compartir con todos ustedes. Saludar también al doctor Ricardo Cajas, que también se vincula con un detalle para esta temporada. Estamos abriendo espacio, abriendo línea, fronteras en la tecnología y con este impacto de las redes sociales, pues desde luego, ni más faltaba que Oro Oro se fuera a quedar en ese ejercicio para que ustedes estén plenamente informados. Y hoy tenemos un invitado también, porque Oro Oro amplía su programación. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de llano, de leyenda, de artistas, con un invitado muy especial. Sí, el espacio que vamos a tener en Oro Oro para los fines de semana, para que la gente esté conectada con nuestra cultura, con el aroma del llano. Así que ya en contados minutos tendremos al invitado, al presentador de este programa, para que nos cuente un poco de su trayectoria y también de este espacio que vamos a tener aquí en la televisión llanera. Vamos a una pausa de comerciales y al retorno venimos con Matapalo. Café Internet Juancho.com. Servicio y tecnología a tu alcance. Cumplimos 15 años y estamos de aniversario. Descuentos en computadores, impresoras, accesorios, suministros, tintas, cartuchos, monitores y toda la línea en informática de última generación. También ofrecemos servicio de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras, servicio de papelería, fotocopias, pagos en línea de seguridad social y servicios públicos. Por compra de productos participa este 30 de marzo en el sorteo de premios especiales. En Juancho.com compartimos nuestro aniversario y agradecemos a nuestra distinguida clientela de la región del Ariari por preferirnos y darnos la oportunidad de servirles durante este tiempo. Visítenos en la carrera 13, número 2139, celular 311-296-1394. Oro Oro tendremos toda la información a través de nuestras plataformas digitales. A partir del 1 de marzo, un equipo digital Oro Oro estaremos con ustedes con las noticias, los temas e invitados a través de nuestra página www.orooroprensa.com. Un espacio de interacción con todos ustedes. Enlace Oro Oro, noticiero digital, con toda la información local, regional, nacional e internacional. Haremos el análisis de los hechos que hacen noticia.
Nuestra señal será en vivo de lunes a viernes. Podrán participar con sus opiniones y preguntas. Tendremos premios y sorpresas. Estaremos enlazados a través de las redes sociales. Enlace Oro Oro. Ustedes tienen el poder de la información. Señor ciudadano, si alguien le ofrece conectarlo al servicio de televisión que presta Cable Más SAS en el municipio de Granada, San Martín de los Llanos o en la ciudad de Villavicencio, fuera de las oficinas ubicadas en cada uno de dichos municipios, le recomendamos abstenerse de contratar dicho servicio, ya que dicha afiliación será atendida por parte de Cable Más como ilegal. Por tal razón, se procederá a realizar el corte de la señal suministrada y iniciar las denuncias penales correspondientes. La televisión pirata es una realidad y es un delito, sancionado con penas de prisión superiores a los 4 años de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal colombiano. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Enlace Noticias Digitales, también a través de nuestro canal Cable Más, Canal 10, en vivo y en directo para Granada y San Martín y desde luego para todas nuestras redes sociales. Hablando de cultura, porque somos la televisión llanera, hemos invitado a un personaje muy querido en la cultura llanera, reconocido por su talento, su capacidad en cuanto a la narración y a la animación en los eventos como el Coleo. Juan Pablo Peña, mejor conocido en el mundo artístico como Matapalo. Bienvenido a esta emisión de Enlace, Juan Pablo. Muy buenos días para usted, Alex, para todos los televidentes de Oro Oro, de la televisión llanera. Pues para mí es grato acompañarlo y que usted me haya invitado a este informativo en el día de hoy. Bueno, hay que decirlo que Juan Pablo Peña, conocido como Matapalo, ¿y a dónde viene eso de Matapalo? Matapalo viene del programa llanero que tenía en la emisora, que empezamos en una emisora que usted bien la conoce, que empezamos yo creo que más de uno ahí en esa emisora, que hoy ya no está. Entonces, el programa de la era... Conquista. Sí, señor. Sí, muy la voz de la recordada. Conquista, sí. Entonces decíamos siempre a las 5 de la tarde con 2 minutos, recibo un abrazo del oso para los amigos que están en sintonía. No quedaba bien el abrazo del oso, ¿cierto? Porque es un programa llanero, no debería. O también 5 de la tarde, 23 minutos, un abrazo rompecostillas para Alexander López, que está en sintonía, tampoco quedaba. Entonces, como el Matapalo abraza la palma, entonces yo decía, 5, 23 minutos, un abrazo del Matapalo a esta hora para los que están en sintonía. Y de ahí comenzaron a decirme el Matapalo. Yo había reconocido como Matapalo. Sí, señora. Usted es un pita, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué hace Pita narrando el Coleo, por ejemplo? Muy orgulloso de Pitalito en el departamento del Huila, el Valle de Laboyos. Desde que tengo uso de razón, desde que aprendí a escribir, la primera canción que copié fue Carmentea para aprendérmela, después Egoísmo, después Quinceañera del maestro Reinaldo Armas. No sé de dónde me sale esa vena artística y amor por el llano, pero siempre me gustó. Cuando mi infancia me crié en el Putumayo, mi padre era administrador de una finca y yo era el encargado, el ayudarle a mi papá a ordeñar el ganado. Allá no se le decía becerrero, era el maniador. Entonces siempre me gustó la música llanera, siempre me gustó y me interesé por el trabajo del llano. No sé de dónde me viene, siendo que soy huilense. Bueno, pero desde muy niño ha estado muy ligado al tema del folclore, del llano, en el departamento del Meta, creo que en el Caquetá y en el Guaviare, ¿verdad? Sí, señor. A la edad de 8 años, pues me fui para... Mis padres se van hacia el departamento del Caquetá y desde los 8 años prácticamente me crié en el Caquetá. El Caquetá es muy ganadero, es una parte
ganadera, y suena mucho la música llanera también. Los éxitos clásicos en ese tiempo que escuchábamos: Reinaldo Armas, 15 años, Egoísmo, Carmentea, Caballo Viejo y otras canciones que en este momento se me van de la mente. Pero siempre Caquetá fue mi infancia. Estudié la primaria, estudié parte del bachillerato. Cuando cumplí los 18 años, pues no iba a sacar la cédula en Curillo, Caquetá, o en Albania, Caquetá. Entonces, cuando cumplí los 18 años, me vine hacia Pitalito para registrar la cédula en Pitalito, que quedara como Pitalito. Muy bien. Hoy está Juan Pablo Peña, Matapalo, ha hecho radio, es un hombre extrovertido, con gran talento para la narración del coleo, y lo hemos invitado porque a partir de este fin de semana estaremos con un espacio dedicado a la cultura, dedicado al folclore, Mastranto. Bueno, Juan Pablo, ¿qué vamos a tener en este programa? Pues, Alex y todos los televidentes de Oro, este proyecto que iniciamos este mes de marzo, porque ya sale al aire este sábado a partir de las 9 de la mañana, este es un proyecto que queremos difundir nuestra cultura llanera. La cultura llanera es amplia, es inmensa como la sabana, se confunde con el sol y el verde de las llanuras. Es inmensa lo que tenemos de cultura. Entonces, este programa que sale este sábado, pues es música llanera, son videos que tenemos ya preparados, voces femeninas, como dándole la apertura al Mes Internacional de la Mujer. No el Día Internacional de la Mujer, sino el Mes Internacional de la Mujer. Por eso quisimos escoger estas canciones de mujeres femeninas. Viene Virginia Rocha, está Susana Díaz de Acacías, está una muchacha que es del municipio de Uribe, pero está radicada en Villavicencio, viene Andrea Mesa la Tamareña, viene una muchacha que viene, ella es de Santa Rosalía Bichada, y dos artistas venezolanas. Pero este fue el primer programa, pero la idea es de difundir lo que es la cultura, la tradición, lo que es el coleo. Ojalá pudiéramos, o vamos a hacer programas del atrás del coleo, o sea, como detrás de cámaras, de cómo se preparan los caballos, cómo se prepara el ganado para hacer los eventos del coleo. Y lo mismo el trabajo del llano, la vaquería y el lazo criollo que se ha venido implementando aquí en el departamento del Meta y en la región del Ariel. Muy bien. De verdad que nos alegra mucho, y es un esfuerzo también que hacemos a través de Oro Oro, ese compromiso social como televisión llanera. Bueno, Juan Pablo, lo hemos escuchado en esas narraciones, y usted es un hombre que se ha destacado por las coplas, por los dichos. Por ejemplo, ilustremos un poco a los televidentes, un dicho, una copla, ¿de dónde saca usted ese repertorio? Alex y televidente, le cuento que toca estudiar bastante, pues siendo como su merced lo dijimos y lo dijimos al comienzo, no soy llanero, llevo 20 años en el Meta, entonces toca estudiar mucho, toca escuchar música llanera. Yo escucho mucho música llanera, y cuando sale alguna copla por ahí o algún dicho, entonces yo lo copeo, lo acomodo o le acomodo otro pedacito y ahí vamos haciendo. Yo digo que improvisar, la cosa de improvisar es muy, para mí se me hace muy fácil, sino que tengo, porque no soy llanero, no me sé acomodar en el ritmo de la canción. Si es una periquera, un zumba que zumba para contrapuntear, porque no sé cómo entrar ni cuándo me está llamando el arpista, porque no sé de música, ¿verdad? Pero a mí se me hace tan fácil de contrapuntear, porque usted comienza una terminación, por lo menos, ar. Muy buenas tardes, señores, hoy me voy a presentar. Mi nombre es Matapalo, quien está en este lugar. Vengo a narrarles coleo para que puedan disfrutar. Todo se va acomodando en el ar, uh-huh. ¿Sí? Y lo mismo si es en el lado, en un hijo o en una isla, o la terminación que tiene o que lo llama el coplero, o los versos que usted va a echar, pues ahí lo va acomodando. Y cuando usted está narrando coleo, que sale con unas expresiones, por ejemplo, eso de está más asustado que un perico en la jeta de un gato. Sí, eso va saliendo en el momento que va saliendo la faena, porque como le digo, a mí me gusta el llano, soy un apasionado, yo me apasiono cuando narro coleo, me apasiono, porque esto lo llevo en la sangre, no sé dónde traigo la vena artística del llano, pero me apasiono cuando narro coleo. Entonces digo, cuando la faena está, están en la arena, el toro, el caballo y el jinete, y están haciendo la faena, y está pasando problemas porque el caballo quizás se desbocó, porque no lo puede tener, entonces digo, no, está más asustado que un perico en la jeta de un gato, o cuando el novillo se devuelve hacia el corral partidor y tiene problemas, entonces digo, tiene más problemas que un mico chucuto en un palmarralo. Imagínese un mico sin cola en un palmar ralo, está pasando problemas de verdad. Muy bien, Matapalo, Juan Pablo Peña, lo tendremos en la programación de Oro Oro los sábados, y estaremos retransmitiendo también los domingos. Desde ya prográmense, por favor, 9 de la mañana, será un programa muy ameno, dedicado al folclore, a la cultura,
a todo lo que es el aroma del llano a través de Mastranto. Rápidamente, Juan Pablo, la agenda para estos días en materia de eventos en el llano. Sí, señor, para usted, Alex, y para todos los televidentes de este importante informativo, el cronograma de coleo para este fin de semana es en el municipio de Uribe, donde se lleva a cabo el 16º Padrote de Oro. Es un coleo que lleva 16 años con una buena participación de deportistas. Y el sábado se estará realizando Lazo Criollo. También en San Martín, el sábado 2 de marzo, o sea para mañana, se estará llevando a cabo la segunda copa de coleo, Los Titanes del Coleo, con una premiación extraordinaria. El próximo fin de semana, 9 y 10 de marzo, nos desplazaremos hacia el municipio de Mesetas, que es la capital cafetera del departamento del Meta, donde se llevará a cabo un coleo femenino, organizado por don Hernán Carrillo, y la administración municipal de Mesetas, en cabeza del señor alcalde Carlos Ferney Caicedo, con el corazón por Mesetas. Entonces, es cabalgata femenina y coleo femenino. Y el domingo... Sí, señor. Entonces, están invitados para el sábado en Mesetas 9 y el 10 de marzo un coleo también masculino, interno ya. Muy bien, antes de irnos a comerciales, vamos a pedirle el favor a Juan Pablo Peña que se despida de esta sección, bueno, con esos nichos y con esas frases y con esa alegría del sabor al llano y a Mastranto. Vámonos canoa. Sí, señor, cuímonos canoa. Dicen muchos, pues acomodemos este que dice por este lado. Sí, por mí se hizo el verano, que vuelva de nuevo a llover, para que las aguas corran por donde deberían correr. Si la candela en la sabana se consuela es con arder, así me consuelo yo en los brazos de una mujer. Si el gallo viejo supiera lo que me trae un querer, no cantaría tan contento aunque se lo fueran a comer. Los invitamos, amigos, este próximo sábado a las 9 de la mañana para que estemos en sintonía en el programa Mastranto, porque tiene olor a Mastranto seco y a paradero en verano, muchachos. Bueno, muy bien, vamos a un corte de comerciales. Estamos hoy hablando de cultura, hablando del llano, a través de esos espacios de interacción. Muchas gracias a quienes ya están participando a través de las redes sociales. Café Internet Huancho.com. Servicio y tecnología a tu alcance. Cumplimos 15 años y estamos de aniversario. Descuentos en computadores, impresoras, accesorios, suministros, tintas, cartuchos, monitores y toda la línea en informática de última generación. También ofrecemos servicio de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras, servicio de papelería, fotocopias, pagos en línea de seguridad social y servicios públicos. Por compra de productos participa este 30 de marzo en el sorteo de premios especiales. En Huancho.com compartimos nuestro aniversario y agradecemos a nuestra distinguida clientela de la región del Ariari por preferirnos y darnos la oportunidad de servirles durante este tiempo. Visítenos en la carrera 13, número 2139, celular 311-296-1394. Oro Oro tendremos toda la información a través de nuestras plataformas digitales. A partir del 1 de marzo, un equipo digital Oro Oro estaremos con ustedes con las noticias, los temas e invitados a través de nuestra página www.orooroprensa.com. Un espacio de interacción con todos ustedes. Enlace Oro Oro, noticiero digital, con toda la información local, regional, nacional e internacional. Haremos el análisis de los hechos que hacen noticia. Nuestra señal será en vivo de lunes a viernes. Podrán participar con sus opiniones y preguntas. Tendremos premios y sorpresas. Estaremos enlazados a través de las redes sociales. Enlace Oro Oro. Ustedes tienen el poder de la información.
Señor ciudadano, si alguien le ofrece conectarlo al servicio de televisión que presta Cablemás SAS en el municipio de Granada, San Martín de los Llanos o en la ciudad de Villavicencio, fuera de las oficinas ubicadas en cada uno de dichos municipios, le recomendamos abstenerse de contratar dicho servicio, ya que dicha afiliación será atendida por parte de Cablemás como ilegal. Por tal razón, se procederá a realizar el corte de la señal suministrada e iniciar las denuncias penales correspondientes. La televisión pirata es una realidad y es un delito, sancionado con penas de prisión superiores a los 4 años de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal colombiano. Continuando con este espacio informativo, ya tuvimos a este gran invitado. Recuerden, no se pierdan el programa Mastranto, sábados y domingos a las 9 de la mañana. Ahora tendremos información de la feria turística más grande de Colombia, ANATO 2019, que se desarrolla en Corferias en Bogotá y donde los países invitados son Guatemala y El Salvador. Eso teniendo en cuenta que Migración Colombia destacó que el año anterior se presentaron viajes hacia el Caribe, personas casi alrededor del 1.400.000 personas viajaron hacia estas zonas, y en el caso de ANATO, pues en este momento el departamento destacado es el Valle del Cauca. Allí se están haciendo muestras artísticas de todos los departamentos, son 32 expositores, tanto nacionales e internacionales, y también se presentan más de 1.400 stands, donde pueden disfrutar de todas las regiones, culturas, muestras, gastronomía, y lo mejor, las personas que están haciendo conocer sus territorios y también todo el tema turístico, que este año va de gran impacto. Sí, allá vamos a tener algunos informes. Allá hay un amigo periodista, Héctor Castillo Veda, que además hace parte de Ofertur, y en Bogotá, pues hoy está culminando precisamente esta feria. ¿Qué es ANATO, Laura? ANATO es la feria de turismo más importante. La directora de esta asociación de agencias de viajes y turismo, Paula Cortés, habló de que en este año lo que se espera potencializar es el servicio al cliente y la tecnología. ¿Por qué? Porque es que si no existe un buen servicio que acoja a la persona que quiere ir a viajar, que quiere ir a conocer, de cierta manera se genera una brecha a la hora de poder confiar en estas agencias de turismo, que son lo más fundamental a la hora de planear estos viajes. Otra de las apuestas que se están haciendo es en la tecnología, poder hacer compras en internet, también diferentes aerolíneas internacionales con las que se están haciendo alianzas para poder conocer diferentes zonas y ante todo dar a conocer a Colombia como uno de los países íconos para venir a visitar. Muy bien, Laura, y a propósito de ANATO 2019, países invitados: Italia, está Canadá, y también hay la participación activa del Teatro Nacional con el Festival Iberoamericano de Teatro. Bajo el tema Colombia abierta al mundo, pues se ha venido desarrollando esta feria ANATO, que cae como anillo al dedo en un país que busca alternativas de economía, y en regiones como la nuestra, que se está trabajando mucho en la cultura, en la industria del turismo, para potencializarnos precisamente y mostrarnos con responsabilidad ante el mundo entero. También se entregaron estatuillas de las cuadrillas de San Martín en el stand del Meta, entonces pudimos evidenciar algunas fotografías en las redes sociales del departamento, y también están algunas entidades, el tema comercial, Crepes and Waffles y demás. También está Gaira Café, que es uno de los íconos en Bogotá, para poder visitar, ya que también tiene acciones o temas un poco temáticos. Entonces, digamos, el Festival del Rey Vallenato se realiza como una pequeña muestra en este lugar de Bogotá, y por eso es uno de los invitados aquí en ANATO, que hoy finaliza, así que las personas que tienen la oportunidad de acercarse a Corferias tienen todo el día para poder explorar estas distintas partes, esas pequeñas partecitas de Colombia que se encuentran allí en este espacio de turismo. Habíamos querido ir, ¿no? Conocer. Habíamos querido, pero bueno. Vamos a ver si podemos ir a otras ferias. Si Dios lo permite, vamos a hacer presencia en directo a través de Oro Oro para llevarles en contexto qué es lo nuevo, qué es lo novedoso, a qué se le está apuntando en la industria del turismo, qué dicen los diferentes empresarios, qué plantea el gobierno nacional en materia turística y de promoción. Y bueno, es una oportunidad de aprendizaje sobre todo para los territorios, porque no nos podemos quedar por fuera de esa realidad globalizada que es el turismo y que mueve miles de millones de dólares con este proceso de turismo.
Bueno, otro tema también que hemos querido compartir en el día de hoy, bueno, hemos invitado a un jurista, el doctor Alejandro Castro, no alcanzó a llegar, para hablar de un tema sensible, y es el tema de moda, la responsabilidad en los contenidos de las redes sociales, porque la Corte Constitucional abrió un debate sobre el uso de la información en redes sociales. Sí, entonces se está cuestionando quién tendría la responsabilidad, quién tendría que regular estas publicaciones. Como ya hemos mencionado al inicio de esta transmisión, estuvieron presentes representantes de Google y de Facebook, en donde ellos aclararon de que ellos solo brindaban la plataforma, ya la responsabilidad de regular todas estas publicaciones ya era de las entidades colombianas. Estuvo también el fiscal general, el procurador de la nación, y pues bueno, esperamos que ya se empiece a implementar una regulación a estas publicaciones. Prometemos así para la próxima semana tener aquí un abogado para que nos explique cuáles son los delitos en los cuales podemos incurrir, a veces por desconocimiento de causa. Y es que la Corte Constitucional ha dicho que se está mirando la posibilidad para sentar jurisprudencia. De hecho, ya hay una normatividad, porque a veces nosotros decimos cosas, publicamos cosas, o el error más grave que a veces cometemos es que replicamos informaciones falsas, porque no tenemos la delicadeza de verificar, de ser muy responsables a la hora, y resulta que podemos afectar a personas, podemos afectar a instituciones. Por ejemplo, una mala imagen que se le genere a una persona, a una institución, ¿cómo se va a resarcir? Y por eso la legislación colombiana ya tiene sentado unas bases jurídicas sobre el tema. Por eso es tan importante que todos nosotros conozcamos sobre los alcances y las consecuencias que esto conlleva de no ser responsables en el uso de la información de las redes sociales. Bueno, ya ampliaremos esta información con una persona encargada que nos sepa explicar mucho más de lo que se incurre a la hora de hacer ese tipo de publicaciones, replicar las famosas fake news, que también eso ha sido un tema que no se ha podido controlar. Aún están las redes sociales como restringiendo este tipo de difusiones, pero es muy difícil controlar estas noticias falsas que lastimosamente no tenemos la tarea, o no hacemos la tarea de poder investigar, averiguar, para no replicar algo que no está sucediendo. Incluso hay notas donde pasaron hace como 2 años que empezaron a surgir estas fake news, y aún siguen que van a multar a una persona por no cargar la cédula como tal, que le van a multar con 800.000 pesos. Todas esas cosas es mejor averiguarlas con las fuentes responsables y confiables. Muy bien, tener cuidado y no ser llamado a los estrados judiciales, porque las publicaciones, bien sea en WhatsApp, bien sea en Facebook, son tenidas en cuenta como pruebas en los procesos que se adelantan por ese tipo de situaciones. Andrés, nos vamos con la sección internacional. En el caso de las noticias internacionales, tendremos una recompensa que ha ofrecido Estados Unidos para poder dar con el paradero del hijo de Osama Bin Laden, Hamza Bin Laden, quien es señalado de difundir mensajes vía telefónica y también internet para poder hacer atentados con declarar la guerra contra Washington, París y Tel Aviv. Entonces se está buscando poder dar con esta persona. Recordemos que Osama Bin Laden fue asesinado en el 2001, y desde ahí en adelante se ha empezado a hacer la persecución, porque se dice que el hijo de Osama Bin Laden ha estado o apoya al nuevo líder de Al Qaeda, quienes son los responsables o quienes se les han señalado por el atentado a las Torres Gemelas en 2001. Osama Bin Laden fue asesinado en el 2011, para corregir esta fecha, y entonces se está ofreciendo esta recompensa de $1,000,000 para poder dar con este hijo de Osama Bin Laden. ¿Recordamos el nombre? Hamza Bin Laden. Bueno, entonces son noticias de carácter internacional, se mueve precisamente este panorama con noticias. Otra noticia también que tiene en vilo al mundo y está relacionado con el conflicto que se ha venido generando y se ha venido creciendo, por decirlo de esta manera, entre la India y Pakistán. La verdad es que la disputa por una región que históricamente se ha dado, como es la región de Cachemira, a los pies del Himalaya, es otra vez el nudo de confrontación entre los enemigos y potencias nucleares, entre otras cosas, que se amenazan desde hace décadas, India y Pakistán. Los dos países
que ya enfrascaron en 3 conflictos armados por esta región dividida entre ambos en 1947, por ejemplo, inició una nueva escalada militar el martes. Ataques aéreos que han culminado con el derribo de aviones e intercambios de disparos entre fuerzas terrestres han formado parte de esta crítica etapa de un conflicto que muy pocos expertos se atreven a pronosticar hacia dónde irá. Desde las tensiones que se han venido generando, el derribo de aviones, situaciones de ataques, por ejemplo, se conoció el ataque de un grupo extremista pakistaní contra soldados indios, donde dejaron cerca de 40 muertos. Eso hizo que India atacara estos nichos. Y pues la preocupación en esta región del país es bastante alta, ¿no? Sí, porque los hechos se han venido presentando últimamente y han dejado muchos muertos. De bando y bando se han estado como respondiendo a estos ataques. Muchas veces son por regiones que son ricas en diferentes recursos. Otras veces también se incluyen temas de religión y demás. Hay todo un complot, por así decirlo, para poder entender ese panorama de guerras en diferentes líneas de bando. Muy bien. Tendremos también seguramente los contextos de carácter internacional para que estemos informados y estemos en línea directa con lo que pasa en el mundo entero. Pues Laura, ha sido una jornada importante, queremos agradecerles a todos ustedes por la compañía, de verdad que ese es un esfuerzo que hacemos y que nos complace muchísimo, entre otras cosas, agradecimientos a quienes apoyan este esfuerzo, a los empresarios, invitarlos para que desde estos espacios también puedan mostrar sus esfuerzos a través de sus productos, sus servicios. Con mucho gusto, en Oro Oro, pues abrimos estas plataformas para que la región de Ariari y el departamento del Meta siga en su crecimiento socioeconómico. Y recuerden que esa transmisión también la podrán ver en nuestro canal 10 de Cable Más a las 12 del mediodía y también a las 6:30 y 11 de la noche. A ustedes, muy amables, ha sido un gusto desearles un feliz fin de semana y nos estaremos encontrando, Dios lo permita, el próximo lunes.